cabaña Don Romeo estuvo concretando un nuevo remate anual de reproductores. Como siempre, en la Sociedad Rural de Olavarría, organización a cargo de Madelán Sociedad Anónima, el martillo de Patricio Macrack con 180 días libres. Decimotercer remate anual de Don Romeo en Olavarría. Compartimos en imágenes lo que sucedió y luego en placas los valores de los reproductores. Agradezco la presencia, bienvenidos a este gran remate de Cabaña Don Romeo. Lo voy a dejar un poquito con Ale, que va a lanzar el saludo inicial y ya después continuamos, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos. Súper agradecido, mis palabras cortitas. Es de agradecimiento primero a Dios que nos regaló este día hermoso para poder recibirlo. Segundo, un gracias muy muy grande a todo el equipo que hace Cabaña Don Romeo, encabezado por Carlos Ojea, Eduardo ahora que se incorporó, gran incorporación, Sebastián, Mario el Caballero que ha hecho un trabajo durante todo el año formidable, nos regaló un Palermo fantástico desde los pequeños animales que ya empezaron a nacer realmente con una dedicación tremenda, y a todo el resto de los chicos que hacen el día a día del campo. Entonces, el segundo gracias a mi equipo, y el último y el más fuerte a todos ustedes que nos regalan este marco para ver un poco lo que hacemos y contarles el trabajo de todo el año acá en la pista. Muchísimas gracias y muy, muy, muy bienvenidos. De la Asociación de Agus, se le va a entregar un presente a la cabaña, entrega al señor Alberto Gil, un presente a Ale, así que... Bueno, muy buenas tardes, en nombre de la Asociación Argentina de Agus, es para mí un enorme placer hacer entrega acá a Ramiro Espinela de un presente con el auspicio del remate, felicitarlo por su trabajo en la ganadería de muchos años, que se están viendo ampliamente los frutos con la calidad de la hacienda que hoy tenemos encerrada. Desearle el mayor de los éxitos y muy buenos negocios para todos. Muchísimas gracias. Y realmente para mí escuchar estas palabras de alguien a quien admiro profundamente, como es Alberto, me hace emocionar mucho. Muchas gracias. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Hoy con todos ustedes en este remate. Realmente es el segundo remate que me toca estar con el equipo de Don Romeo, trabajando con Alejandro y toda la familia Espinela. Y realmente lo único que quiero decir es, mucha gente se acercó hoy a felicitar por cómo venía evolucionando la cabaña, la hacienda como estaba, el impacto que generó a mucha gente, los animales tanto de pedigrí como puros controlados. Y yo muchas veces que me dijeron, dije que realmente esto era un trabajo hecho por Alejandro y toda la familia Espinela. Lo único que aporto es un sistema de trabajo que hace 35 días que vengo desarrollando, un criterio y un programa de desarrollo, pero realmente la diferencia y el trabajo lo hace el trabajo diario y el equipo y quien lo dirige, que es en este caso Alejandro. Así que yo soy nada más que la parte más que ayuda, pero lo que quiero decirles, todas las grandes cabañas, todos los grandes programas, todos los grandes trabajos tienen atrás un corazón, un equipo, gente que trabaja. Y mucha gente, ustedes no saben, uno que convive con esto de cerca, si ustedes hubiesen visto esto que les impresiona tanto, no solo la presentación de los animales, el trabajo que hay atrás, sino la presentación de la comida hoy, si hubiesen visto ayer a Alejandro, a Romina trabajando, Alejandro emocionarse cuando su hija Sofi estaba descargando ladrillos del camión, verla a su otra hija Delphi yendo a buscar flores y colgando las flores en cada lugar. Alejandro contando ayer que donde estaba las brochettes hoy era un trabajo que él hacía cuando tenía un rato libre, se relajaba haciendo esas obras. Mucho de eso que ven ahí es obra manual de él y de todo lo que pensó y lo que vio. Hay muchas horas de cariño, hay muchas horas de trabajo, lo mismo que hay en estos animales, y cada vez que Alejandro ha invertido en animales,
y las inseminaciones y el trabajo ahora de Mario y Eduardo Peralta y todo el equipo de trabajo con Sebastián, etcétera, los nutricionistas, y así como en todo ese conjunto es lo que lleva a un embudo para que ustedes vean la hacienda como ven hoy. Buena genética, bien criada y toda una familia, sin olvidarme obviamente con el jefe Nucci, que es el capo máximo de todo esto, porque le pido un fuerte aplauso. Gracias a él estamos todos acá. Néstor Hugo Fuentes y su remate de reproductores y vientres nacidos y criados en el Cardenal Pampeano. Sábado 10 de noviembre en General Hacha, La Pampa, 1120 reproductores. A las 11 en Los Corrales, 1000 vientres, vacas, vaquillonas, puras controladas Angus, más y generales. Y desde las 14 en la pista central, 120 toros, vientres puros de pedrigue, puros controlados y puros registrados. Recuerdo, el sábado 10 de noviembre en Hacha, Néstor Hugo Fuentes, reproductores y vientres nacidos y criados en el Cardenal Pampeano. En Banco Galicia financiamos tus inversiones, proyectos ganaderos y compra de reproductores, la compra de bienes de capital, maquinaria y el capital de trabajo para tu producción. Banco Galicia, siempre junto al campo. Urcade, Albelo y compañía en Rauch, miércoles 24 de octubre, desde las 11 horas, 3.500 vacunos. Entrando, 250 animales al peso, 1.500 machos, 1.300 hembras, 400 vientres y 50 toros de servicio. Destacamos, 150 vacas nuevas con garantía aparición otoño de Estancia San Javier de Rauch. Te recuerdo, Urcade, Albelo y compañía en Rauch, miércoles 24 de octubre, 3.500 vacunos. Cuenta que no solo yo me pongo nervioso, sino que vamos también. No hay ningún drama. Vamos, ahora vamos. Seren, atención con esto. Torazo destacado, tres con el Carlos, vale, Carlos. El 16, 17 y 18 los tiene. Dos hijos de todo, un hijo de oro. Atención, ¿eh? Atención. No, no, está perfecto. Tengo para llevarse los tres. Vamos a dar la lección al Cristian. Vamos, vamos. Por uno. No, no, vamos. Tengo por tres, tengo por llevar por dos. Voy a dar a la elección. Vamos, que le pone 80 mil pesos, elige uno o lo que quiera. Vamos, ¿cuánto me dice? Elige, vamos, que le pone 80. Lo que pone 78, 75, elige, vale uno. Atención con todo eso que se lleva. Se lo van a perder. Oportunidad única, llévaselo. Porque le ponemos 75, te llevas uno. Atención, todo eso que te llevas. 75, 5, 5, 5, elige, vaya, arranque, vaya, vaya. 75 mil pesos a la derecha, 75, le vale 80 disparando. 75, 5, falta, lo perdés. Ojo, lo de claramente, vale 100 mil pesos disparando. 75, están dormidos, no están viendo un toro en pista. Vamos, 75, 5, le vale 100 disparando. 75, 5, 5, 5, 5, le cae plata y va. 75, 5, 5, 5, le cae plata y va. 75 mil pesos, solo falta, le deja mal y va. 5 mil pesos, corazón que se lleva, no van a encontrar todos de estilo. Vamos, Cerebro, vamos, del medio, es el que tiene ganado, muchachos, no es necesario ganarlo. Torazo, mover un poquito para que vean. 75 mil pesos, toca uno, no pongamos nervioso. No me pongo nervioso, yo se van a poner nervioso ustedes, vamos. Yo estoy enfrente de ustedes. 7-5-5, le vale 80 y para arriba. 7-5-5-5, solo falta la de Camargo, que vale 7 y para arriba. 7-5-5-5, torazo, que se van a llevar. Ojo con esto, Juan, lo marcaste todo el día, Te lo vas a repetir. 75 mil pesos a la una. 75 mil, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Qué es eso? Me estás llamando. ¿Qué es eso? 76, 77, 78, 79, 80, 81, 80 mil pesos, 80, 80, 80, estoy como Juan, 80, 80, 80 mil iba, 80 mil pesos, 80 mil, 80 mil, 81, 80 mil pesos, 80 mil, 80 mil pesos, 80 mil arriba, 80 mil pesos, 80 mil, 80 mil pesos, 80 mil a la una, 80 mil pesos, 80 mil, 80 mil, 80 mil, vamos, ahí lo tienes, vamos, 80 mil pesos, digo, Juan, vamos, mil pesos, un billete nomás, 81, 82, Juan, Juan, no te distraigo, 82, 80 mil pesos, 80 mil, 80 mil pesos, 80 mil, le cabe plata, vamos, te voy a ir a dos. 80 mil pesos, 80 mil, 80 mil pesos, 80 mil, y va. 80 mil pesos, 80 mil a la derecha, a la una. 80 mil pesos, 80 mil a las dos. Y 80 mil pesos, ¿cuánto espero en dos? 80 mil pesos, una, dos. 80 mil pesos, nadie más, seguro que no. 82, 83, no te enojes. Ya vamos despacito, si tenemos todo. Alejandro nos recibe en el tema todos juntos, vamos. 83 por él. 80, 90, 82, último mal, 83, 84. No le hagan caso al lado, me caso a mí, póngale. Él no es tan lindo como yo. Póngale 84.
80, ya está el libro, se le entrega el libro de cartera, 83 mil pesos a la una, 84 su oferta, vos estás salvando, 83 mil no me le traiga muchas, 83 mil pesos, una, dos, 83 mil pesos, nadie más, seguro que no. Qué suspenso te metiste, asustaste, ¿no? Pues bendice, le vamos, Diego Daniel Sempet, con el esfuerzo que ha hecho y no le hemos agradecido el esfuerzo que le puso también, así que vamos. Ustedes tienen para el arranque, para la cabeza del control, lo han venido a buscar, se lo han marcado, vamos, liberar cerveza, arrancamos. Ustedes saben lo que vale todo, con el plazo de lo que está, 180 días, atención, flete, gracias, ha venido la gente de Entre Ríos a buscarlo, así que vamos, bueno, vamos, liberar, arranque, trabajo, ¿para qué? Vamos, vamos, lo que vale 6 mil pesos de esperando, arranque, trabajo, ¿cuánto menos? ¿Cuánto menos que eso puede valer la cabeza del puro controlado? Calidad, torazo, lo que se llevan acá, para llevarse los tres, voy a ganar la elección, Vamos, ¿cuánto me dice? ¿Cuánto me decís? Vamos, ¿dónde vale 100? Vale 100, vale 100, vamos, ¿cuánto me decís? ¿Menos cuánto menos que 100? Si no es 100, hay 95, 90, hay 90, hay 80 mil pesos, ¿cuánto menos que eso? Es oferta, amigos, están llamando al pastelito, Ahora se llaman al pastel, Nicolás, vamos con su oferta, Vamos, liberal, arranque, trabajo, lo que vale 100, vale acá. Para mí vale 70, pone 70 para arrancar, vamos, vamos. ¿Dónde está la oferta? Vamos, márcamelo si me mira. Que la bandera me venga, no me digas que me venga Gastón. Vamos, Gastón, por el 70, lo que vale 80 y por la el 70, me empiezo 70, abajo, derecho, 72, 4, 6, 8, 2, 76 mil pesos, 76, abajo, 76 mil pesos, 76, lo que vale 80 y para arriba, 76 mil pesos, 76 mil pesos, y se va la primera, la elección del controlado, vamos, 76 mil pesos, 76, 78, te espero, Tomás, 76 mil pesos, 76, Gastón, que bien te hace, vamos, eso fue hasta arriba, vamos, 78, 80, 80, 82, 84, 86, 86, 88, mil gracias igual, 88, lo que vale 90 y baje, 88 mil pesos, 88, va a la una, 88 mil pesos, lo que vale 90, las dos, 80 mil pesos, si no me pagan, se va, 80 mil pesos, una, dos, 88 mil pesos, nadie más, seguro que no, lo pues vendí, ¿cuál elige? Fondo carnicero para todos los gustos, para que ustedes necesiten. El rodeo ustedes lo conocen, lo han venido a buscar, genética de punta, a ver el esfuerzo que se hace para invertir y traer estos productos acá en pista. Así que momento de aprovechar, ustedes dirán, vamos, valores razonables son los que vamos a pedir, se van a dar la elección del toro, como siempre decimos, así que ustedes dirán, razonables, lo han venido a buscar los toros, es cuestión de ofertar, nada más ni nada más. 180 de plazo liberal, arranco trabajo tranquilamente para ustedes me dirán. Razonable, vamos, ¿cuánto me dicen? Todo este estilo, esta calidad debería estar valiendo por lo menos los 200 mil pesos disparando tranquilamente. Vamos, ¿cuánto me dicen? Razonable, arranco, trabajo, genética, de lujo, torazo, lo que se llevan acá. Vamos, razonable, ustedes me dicen, torazo, lo que hay en pista, ha venido a buscar el colorado, el negro, lo que quiera usted, levanta la mano, con la fuerza del trabajo. Vamos, hay 200 mil pesos, 190, 180, ¿cuánto menos que se puede dar en todo este estilo? Esta calidad, ¿Cómo no? 180 mil pesos tengo liberada la elección y dije, va, 180 mil pesos acá abajo voy, 180 mil pesos le cobran 200 disparando y voy. 180 mil pesos, 80, 80, 180, 80 le sigue cabiendo un plato y va, 180 le cobran 200 disparando, 180, 80, 80 le dije, va, 180 mil pesos, señores, no están despiertos, siempre demoran un poquito para calcular un poco cómo está el tema de la mente y voy. 180 mil pesos, 180, 80, 80 le cobran plata, calidad lo que se llevan acá, torazo, genética de puta, vamos. Ahí los tienen, 180, 80, 80, 80, tengo solo falta de camal y va, lo que vale 200 disparando, va, 180, 80, 80, 80, 80, 80, acá abajo voy de derecha y voy, 180 mil pesos, 180, 80, 80, listo va la una, 180 mil pesos, el que va a las dos, y 180 mil pesos lo deja más, de torazo, de punto, lo que se van a llevar, se los pierden la oportunidad única de llevarse un toro de calidad, se lo han mandado, lo han venido a buscar, y oportunidad única de llevárselo, 180 mil pesos a la una, 180 mil pesos a las dos, y 180 mil pesos, nadie más, seguro que no, 180, me vendí, ¿cuál elige? Tiene, vamos.
con 41 de circunferencia, el C27 y 39.581 son peri pero no inscriptos. Así que ya ahí los tienen en pista, son peri pero no inscriptos. Atención con eso, señores. Va, ustedes me dirán y verán a rato de trabajo. Dos torazos en pista y los quiere peri también, pero no están inscriptos. Va. Ustedes dirán resolver dos toros coronados, aquel que le gusta el coronado, oportunidad única de llevárselo. Dos torazos en pista, vamos, muy buena circunferencia total. Aprovechen la oportunidad única de llevárselo. Va. ¿Cuánto me dicen? 100 mil pesos a rato de trabajo, pero cualquiera. Va, con falta rato de trabajo. ¿Cuánto me dicen? ¿Cuánto menos que yo pongo en todo este estilo? Va. Ustedes me dirán y verán dos torazos coronados que hay que venir a buscar. Oferta, ¿cuánto es la oferta arriba? ¿Qué es eso? ¿Es 80 mil pesos la oferta arriba? ¿Es 80, Santiago? ¿Cuánto? Yo pido 100. ¿Seguro? Por los dos, tengo una oferta por los dos y quiero dar elecciones. Esperemos un ratito, vamos a dar elección. Alguno que se haya marcado alguno, va. Ustedes me dicen, para mí el que quiere elegir, elige 1,80 mil pesos. Elige 1,80, 80 mil pesos tengo que elegir igual. 80 mil pesos, si querés te lo llevas, no hay ningún problema. También lo llevas. 80 mil pesos tengo, 80, 80 mil igual. Te espero arriba, le ponemos 85, 80 mil pesos se va. Quería los dos, vamos a hacer. 80, 85, 85, 90, 90, 95, 95 y 100. 100, 105. No, 100 mil pesos, 100 mil, 100 mil pesos, 100 mil. 2.000 le pido, 2.000, 4.000, 6.000, 108, 106, 106, 106, le cago el timón, 106, 106, 108, le pide más, 106 es igual, 106, el último se lleva el suyo, no va a tener la suerte de adelante, vamos, 2, 106, 108, 110, ¿cómo que no? Si llegamos hasta ahí, estamos bien, ponele 110, 112, 114, ¿cómo que no? 112, pide a la señora. 112, 12, 12, 12, más. 112, 12, espero 14 más. 112, 12, 12, Jorge, le espero 14. 14, 14, me aprendí su nombre, póngale por lo menos, vamos. 14, póngale, 112 mil pesos a la hora. Dije, no va a tener suerte, Yo sé lo que le digo, creo que tiene marcado mismo. 112 mil pesos a la hora. 112, 14, 16, 16, 18, 18, 20, 20, 22, 22, 24, no. 22, 122 mil pesos arriba. Me estoy con usted. 122 mil pesos, 24, 24, 26, 26, 28, 28, mira, 126 mil pesos a la una, 126 mil pesos arriba, 28, lo espero, 126, 28, lo espero, seguro que no, se lo lleva, 102 mil pesos que son, 126 mil pesos a la una, 28, 30, 30, 32, 34, 6, no, no es igual, 134 mil pesos a la una, 134 mil pesos a la dos, y te repetís, te lo perdé, 134 mil pesos a la dos, 134 mil pesos, nadie más, seguro que no. Fue Betín, ¿cuál elige? De la reservada gran campeón, la nacional de acá de la Barría. Perfecto. Ahí está, los paridos de Barquillona, la dicen el 173, así que qué mejor información la que nos brinda Carlos para poder aprovecharlo y tenerlo. Va, ustedes me dirán tres torazos de pista, ustedes me dicen, la elección voy a vender tranquilamente, va, ¿qué me dicen? Solo falta trabajo liberal, va, ¿cuánto me dicen razonable lo que vale 200 mil pesos de arranque y trabajo para cualquier igual? Va, ¿cuánto me dicen razonable arranque con ofertas de trabajo? Va, ustedes me dicen, lo han venido a buscar, lo han marcado, va, hoy lo tienen genética, información, todo lo que tienen en pista, es cuestión de levantar la mano y va, ¿cuánto vale 200, 180, vamos? ¿Cuánto me dicen? 180, 170, ¿cuánto menos que eso? Primero esto, levanta la mano, se nos falta, arranque el trabajo. Va, ¿qué me dicen mis amigos desde arriba que habían faltado? Se quedaron con ganas, va, ¿qué me dicen? Va, ¿qué me dicen? Hay 170, 160 y 150 mil pesos hablando de trabajo liberal esto, va, ¿qué me dicen? Con oferta trabajo, levanta la mano, con oferta puedo trabajar, si no, no lo puedo ni consultar, va, a mandarse talo todos los 180 días de plazo tienen, aprovechenlo, va, genética de punta lo que te lleva, toro como esto no se ve todos los días, así que momento, oportunidad única, levantar la mano, va. ¿Cuánto me dice? Vale 150, vale 150, 140, 130, ¿cuánto menos que eso un toro de este estilo después voy a pedir? ¡Pam! Levante la mano, anímanse, rompan el hielo, consulte, oportunidad única de llevarse un torazo de lo que tiene acá, ¡pam! Vale 140, 130, 120 mil, ¡pam! Arranco, razonable, liberal, ¿dónde? 100 mil pesos se viene a la derecha y vos, gracias a Jorge, y vos, 100 mil pesos se viene, 100 mil pesos se viene a la derecha, y lo que vale 150 y parado. Están dormidos, un torazo lo que se lleva. 100 mil pesos se viene, 100 mil pesos se viene, 100 mil pesos se viene, 100 mil pesos se viene a la derecha y vos, 100 mil pesos se viene, sigue cabiendo plata, la arranque abajo, liberada, trabajando. 100 mil pesos se viene, 100 mil pesos, elige uno de los tres. 100 mil pesos se viene, 100 mil pesos se viene, llámame, párame, ahorita me voy.
100 pesos a mí, 100 pesos a mí, 100 pesos a mí, la una, pago, 105, 110, 120, 25, 30, 30, ¿cómo que no? 25, 30, 30, 125, 5, 5, 9, 5, 125, 5, 5, 9, 5, 125, 5, 5, 9, 5, 125, 130, póngale, me levanto nada, me entramos junto a la cámara, 125, 130, póngale, 125,000 pesos a la derecha y voy, 125,000 pesos a la derecha a la una, 125,000 pesos a la derecha a la dos, y 125,000 pesos, 130, se lo recién lo espero. 125, una, dos, 125, nadie más, ¿seguro que no? 125, muy bien, ¿y cuál elegí, Jorge? Salieron a la venta 8 toros Aberdeen Angus puros de Pedrigue, de 125.000 a 200.000, promedio 152.999 pesos. Y 63 toros Aberdeen Angus puros controlados, de 64.000 a 92.000, promedio 74.508 pesos. 71 toros, Don Romeo, Lavarría, Madelán. Cabaña La Paz de Huertain anuncia su tercera gran venta anual en Estancia Gloria a Dios, viernes 2 de noviembre en Batavia, San Luis, 90 toros y 420 vaquillonas PP, PC más y PR. Angus y Hereford de calidad superior, cabaña asociada Don Leo, cabaña invitada a Los Caldenes, subasta Alfredo S. Mondino. Wallace, Sociedad Anónima en Azul, miércoles 24 de octubre, 2.500 vacunos, 12.30 Gordo, 13.30 Invernada. Destacamos, 100 vaquillonas con garantía de preñez. Aparición marzo, origen la dormida y la protegida. 100 vacas nuevas con 100 terneros, negras y coloradas y Bradford de Cesena SRL. 70 vacas con 70 terneros y 45 vacas con garantía, nuevas de la Sara. Y 25 vacas con 25 terneros, negras y coloradas de 3T, excepcionales. Destacamos además 180 machos y hembras de Andrés Di Salvo. Wallace S.A. en Azul, miércoles 24. 2.500 vacunos. Martín Gelalor anuncia su remate en la Feria Campo Amor Hermanos de Benito Juárez. Viernes 2 de noviembre, 1.000 vacunos. Gordo, Invernada y Cría. Informes, Pablo Basile, Gonzalo Aguirre e Ignacio Moronel. Te recuerdo, el viernes 2 de noviembre en Benito Juárez, Feria Campo Amor, Martín Gelalor, 1.000 vacunos. Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles haciendo soberanía en todo el país. Con 40 grados en el norte, en la llanura de La Pampa, entre los viñedos de Cuyo, con 1 metro de nieve en el sur. Producimos alimentos para la Argentina y el mundo. Este es nuestro tiempo. Asumimos el desafío. Somos protagonistas. Crecemos. Invertimos. Trabajamos. Generamos vida. Desarrollamos genética de avanzada. Somos trigo, soja, azúcar, frutas, verduras. Somos cueros, carne, leche. Somos marca registrada argentina. Somos productores y estamos orgullosos de serlo. Somos arroz, forestación, citrus, yerba. Generamos trabajo genuino, distribuido en cada rincón de nuestro suelo, para que nuestros hijos puedan quedarse en el campo. Somos el motor de la economía. Trabajamos en la naturaleza. Las adversidades no nos vencen, nos templan. Cuidamos y mejoramos el medio ambiente. Sabemos que todos necesitamos de todos. Pequeños, medianos y grandes productores, con nuestras familias, junto a los trabajadores rurales. Por eso, trabajamos en red y compartimos información. Somos la industria del polo y el turf. Desarrollamos tecnología, agregamos valor.
Somos el papel, la madera, los biocombustibles y el vino. Somos la lana del sur y también el algodón. Nuestro rol es proveer de alimentos y energías renovables a la Argentina y al mundo. No dejemos pasar esta oportunidad. Hoy y siempre, nuestro compromiso es con el país y con vos. Somos productores. Somos el campo. Somos futuro. El campo es 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 futuro. ¡Futuro! Un lujo con lo que empezamos con este trío para elegir, ustedes dirán razonable, ustedes dirán el arranque de primera para que ustedes puedan arrancar o continuar con la genética de punta, con la que se nota claramente que la cabaña ha invertido durante muchos años, así que es un momento para invertir el esfuerzo que se hace para poder dar los plazos y las condiciones en los que tenemos en la genética y el estado en el que está. Así que aprovechen el momento. Levanten la mano, es cuestión de ofertar y es cuestión de conversar. Esto es simplemente una conversación, nada más ni nada menos. Así que aprovechen esa oportunidad única de llevarse una ternera de lujo, un vientre de primera con genética garantizada. Así que ahí lo tienen, vamos. Ustedes dirán, este estilo, esta genética, esta linda ternera, ustedes dirán, razonable para cualquiera, elijo. Eligen ustedes la calidad que ustedes quieran, la ternera que ustedes quieran, a valor razonable. Sí, vamos, valor de esta mercadería con el plazo que hay de 180 días. Ustedes me dirán, razonable arranco para cualquiera. Vamos, elección de una de cualquiera de las tres, eligen una, se baja Matillo y eligen una, la elección de una de las tres. Razonable arranco para cualquiera, ¿cuánto me dicen? Los 300 mil pesos arranco para cualquiera y baja. Hay 300 mil pesos, ¿cuánto me dicen? Valores razonables es lo que pido, que calidad, genética, inversión es lo que se llevan. Vamos, ustedes me dicen, si no es 300, ¿cuánto me que eso, el 300, 280, 270, vamos, ¿cuánto me dice? ¿Cuánto menos de eso puede haber en internet de esta calidad? Con 180, vamos, ¿cuánto me dice? Tengo 200, 200 mil pesos, 200 acá abajo y vos. 200, 200, 200 mil pesos, lo que vale 300, 200, 210, 220, 230, 240, 40, 50, no, 240, 45, cabiendo en plata y va, 240, 40, 40, acá abajo le cabe plata y va, 240, 50, ¿cuánto espero adelante? 240, 40, 45, cabiendo en plata y va, 240 mil y no hay plata todavía, en la elección de uno, ¿dónde? 240, de 400, 410, 420, 430, 440, 430, 30, 30, le cabe plata, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 90, 95, 500 mil, 5, 5, 10, claramente, 4, 9, 10 y 15, 510 mil pesos más, 510 mil pesos, el IQI baja, 510 mil y 15, te espero, tómeme decir, 15, 20, 20, 25, 25 te espero, 25, 30, 30, 35, y le sigue cambiando plata, elige y va, 530 mil pesos, 535 y 40. 40, 45, 40, le haces igual, 540, 40, 40 mil pesos más la una, 540 mil pesos, me llaman, me pagan, me gritan y voy, 540 mil pesos, que arranca y va, 540 mil pesos más la una, te espero Tommy, 540 mil pesos más la dos, y 540 mil pesos arriba en el medio, yo, bueno, espero nadie más, seguro que no, te espero, le cabe plata, 540 mil, una, dos, 540 mil pesos, fuerte el aplauso, señores, muy bendito, señores, la primera venta, muchas gracias, felicitaciones por la mano. Tres, dos terneras de lujo, también parías, ellos también amados con hembra, también de Mister Angus, así que se lleva genética, genética de lujo, ya con las terneras se están pagando todo, vamos, también los 180 días, vamos, ¿cuánto me dicen razonable arranco para cualquiera? Vamos, ¿cuánto me dicen parías en la ternera? ¿Cuánto puede valer una ternera de este estilo? Vamos, ¿cuánto me dicen arranco de trabajo? ¿Lo cual es 300, arranco de trabajo para quién? Vamos, ¿cuánto me dicen razonable arranco? Si no vale 300, ¿cuánto me dan eso? Vamos, ya están con la cría al pie, hembra también, vamos.
¿Por qué no lo arranco liberal? 100.000 pesos tengo, 100.000 pesos tengo, 100.000 pesos, 100.000. Hacia abajo, no digo, 100.000 pesos, 100.000, 100.000 pesos, 100.000, lo que vale 300, disparando y voy. Arranco liberal como nunca y voy. 100.000 pesos, 100.000, 100.000 pesos, 100.000, estoy abajo en el medio y voy. 100.000 pesos, 100.000, 100.000 pesos, 100.000, lo que vale. Vamos, 110, 20, 30, 40. ¿Cómo que no? Si arranque abajo no me suelte la mano tan rápido. 130, me empiezo a 130, le cae plata y va, 130, calidad lo que se lleva, genética de lujo, de punta, 130, me empiezo arriba de 30, te espero, 40, 50, 50 no, 45, ponele si querés, 45, ponele, le cabe plata, 140, me empiezo 140 y va, 140, mi genética, saco la terrera, lo vale oro, vamos, 140, me empiezo 140, 40, abajo estoy, 140, 40, 40, le cabe plata y va, 140, me empiezo 140, 140.000 pesos a la una, 140.000 pesos, 145, 50, 50, como que no me sostiene la mano, ¿cómo? ¿Cuánto crees que va? Va, 145.000 pesos. Ubito esa tarea, remate el fortín en la que viene, cada vez que remate, recuperaste la plata. Tenés 180 días, te queda poco tiempo para el remate y la volvés a vender. ¿Qué es la plata que hacés con eso? Claramente, te lo iba a decir, te lo iba a decir, siempre va. Alejandro dice que te la compre, imagínate lo que te digo, va. Vamos, 150 le cabe, 150, 55, 60, ¿cómo que no? Después del speech que te hicieron, ¿cómo que vas a aflojar tan poco? Vamos, ponele, ya te digo, ya te vendía, 170, 70, no, yo estoy en 60 y 65 le pido a usted, 70. Gracias igual, 165, 55, 55, 55. Yo preguntaba por la duda nomás. 165, 55, 55, 55, 55, 170, 75, 80, 85, 80, 80, 80, 80, ¿dónde? ¿Quién me llama Robert? No, no, 180, 80, 80, 80, 80, 180, 80, 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 180.000 pesos, una, no, 180.000 pesos, nadie más, seguro que no. Me vendí. 34, 35, 36, 35, 5, 5, 5, 5, 36, 37, 38, 39, 40. 40 y medio, y medio y uno, 40 y medio, y medio, y medio, y medio, le sigue cayendo el plata y va, 40 y medio, y medio, y medio, le sigue cayendo el plata y va, 40 y medio, y medio, y medio, y medio, le cae el plata y va, 40 y medio, y medio, de la una, y uno, 40 y medio. Y dos, y dos y medio, dos y medio y tres, 43, 43 y medio, 44, 44 y medio, 45, 45 y medio, 46, 6 y medio, 2, 46, 6, 6 y va, 46, 6 y lo espero y va, 46 mil pesos arriba y va, 46 mil pesos en medio lo espero, 46 mil pesos gracias a la una, 46 mil pesos gracias a la dos, 46 mil pesos, nadie más, seguro que no, uno, dos. Ustedes tienen 15, son 14 las que se venden nada más, ¿eh? Son 14, así que atención, todas inseminadas con Mr. Angus, así que atención, vamos, liberan lo que vale 40. Hay 30. ¿Dónde? Hay 30.000 pesos, 30.000 pesos, tengo 30.000 pesos, lo que vale 40. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 35.000 pesos, 35, 36, 37, 36.000 pesos, 36, 36.000 pesos, 36, 36.000 pesos, 36, le sigue cabiendo el plativo, 36.000 pesos, 36, le sigue cabiendo el plativo, 36.000 pesos, 36, deja la quieta nomás, 36, 37, te pido, 36 en la izquierda y va, 37, 36.000 pesos, 36, 36.000 pesos, 36, va, 37, ponerle no soy Santiago y va, 36.000 pesos, 36, 36.000 pesos, 36, 36.000 pesos, 36 a la una, 36.000 pesos, 36 a las dos, y 36.000 pesos, nadie más, seguro que no, no los espero, se lo pierden, ¿dónde? 37, 38, 39, 40, 41, 42, 41, y va, 41 y medio, tome. 41.000 pesos, 41, 41.000 pesos, 41 y 2, 41.000 pesos, nadie más, seguro que no, y medio, 41 y medio, 41 y medio, estoy 41 acá, y medio te toca, y medio, 42, 41 y medio, 1 y 2, 41 y medio, nadie más, seguro que no, ¿dónde? ¿Quién me llamó? ¿Dónde está Ignacio? No, 43, 44, 45, 44, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 44, 4, 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
45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 50, 51, 51, 50.000, 50.000 iba, 50.000 pesos, 50.000 tenía razón a no darlo, 50.000 pesos, 50.000, 50.000 iba, 50.000 pesos, 50.000 izquierda iba, 50.000 pesos, 50.000, espero en medio, 50.000 pesos, 50 iba, medio. Y medio, 51, 51 y medio, 52, 52 y medio. Poco ganado, por favor, hágame caso, póngale 53 si quiere. 52 mil pesos, 52, póngale pues a la cara. 52 mil pesos a la una, 52 mil pesos a la dos y 52 mil pesos. Dale más, seguro que no, uno más. Me vendí, muchas gracias, Dani Costa. Por su parte, los vientres. Las vacas Aberdeen Angus puras de pedigrí con cría fueron 4, 2 con 2, de 50.000 a 90.000, promedio 70.000 pesos lo que pisa. Las Aberdeen Angus puras controladas con cría, 21 con 21, o sea 42, de 26.000 a 26.250, promedio 26.107 pesos. Un importante lote de vaquillonas entre las PC, las más y las más sin servicio. 290 vaquillonas Aberdeen Angus puras controladas. De 30.500 a 49.000, promedio 36.698. Las más fueron 251, de 27.000 a 39.000, promedio 30.027. En tanto que las más sin servicio fueron 32, de 22.000 a 26.000, promedio 23.375. Para finalizar, 5 terneras Aberdeen Angus puras de pedigrí de 80.000 a 540.000, aquí está el precio máximo, promedio 242.000. 695 piezas, Don Romeo Olavarría. Urcade, Albelo y Compañía en Rauch, miércoles 24 de octubre, desde las 11 horas, 3.500 vacunos. Entrando, 250 animales al peso, 1.500 machos, 1.300 hembras, 400 vientres y 50 toros de servicio. Destacamos, 150 vacas nuevas con garantía parición otoño de Estancia San Javier de Rauch. Te recuerdo, Urcade, Albelo y Compañía en Rauch, miércoles 24 de octubre, 3.500 vacunos. Néstor Hugo Fuentes en General Hacha, jueves 25 de octubre, desde las 11, 2.000 vacunos, gordo e invernada. En cierre de las haciendas hasta el miércoles 24 a las 15 horas. Y te recuerda su próximo remate de reproductores. Sábado 10 de noviembre, reproductores y vientres nacidos y criados en el Caldenal Pampeano, remate en General Hacha. Te recuerdo, Néstor Hugo Fuentes en General Hacha, jueves 25 de octubre, desde las 11, 2.000 vacunos. Y luego de finalizadas las ventas, dialogamos con protagonistas. Primeramente con Tomás Tejedo, de la firma Madelán, encargado de la organización, en este caso de este remate. Y con Patricio McGrath, Paddy McGrath, el martillero, quien debutaba en este remate luego de hacer sus experiencias en el norte. Patricio McGrath, Tomás Tejedo, en la mañana de Surcos. Bueno, Tomás, una prueba más que importante para todo el equipo de Madelán, para toda la gente joven de Madelán, el desafío de organizar este remate, la apuesta de Paddy McGrath en el martillo, me parece que todo terminó de la mejor manera. Sí, la verdad que sí, me la jugué poniéndolo a Paddy y la verdad que quería que era el martillo ideal para este tipo de remate y la verdad que no me defraudó y la rompió. Fue increíble cómo laburó. El acompañamiento de toda la red representante, tenemos la red más grande representante y la verdad que se vio reflejado. Gente de todos lados. Dos amigos ahí de Córdoba me dieron una mano muy grande, se llevaron la mayor cantidad de vaquillonas y los precios máximos, la verdad que estamos felices. Y lo de los toros fue una locura, en algún punto me sorprendió, era lo que le tenía un poco más de miedo, es por la época del año, como siempre, lo que me causa un poquito de duda, pero la verdad que un promediazo y una agilidad impresionante. La apuesta de Alejandro y toda su gente con un plazo
que casi no existe en la Argentina, pero había que vender todos los toros y un importante lote de vaquillonas, y eso me parece que fue una conjunción. Correcto, sí. Cuando te dicen, no, el remate va a andar, hasta que termina el remate, remate es un remate, nosotros que andamos en esto sabemos lo que es, y hasta que no terminas el último lote, yo no bajo los brazos. Y la verdad que el plazo de Alejandro y la calidad de la hacienda, sabía que tenía un respaldo importante, pero la verdad que nos movimos, yo personalmente fue una cosa, hablé con medio país, porque la verdad que la publicidad fue, llegó a muchos lados y tuvimos gente, un acompañamiento realmente de Santa Fe, Córdoba, de gente de Mendoza, Entre Ríos, la verdad fue increíble y el resultado espectacular. Y con compradores que siguen viniendo a buscar la hacienda Don Romeo, repitentes desde los primeros años. Correcto, la verdad que se demuestra que la hacienda Don Romeo funciona, es una hacienda muy, muy de campo y rústica realmente. Yo conozco el sistema de realmente el sistema productivo que tiene Alejandro y realmente funciona. Para estos campos, esta zona realmente va a ir a ver toda la Argentina y yo creo que se va a adaptar muy bien a todo lugar. Felicitaciones por intermedio tuyo a todo el equipo de Madelán por todo este trabajo. Mauri, muchísimas gracias a ustedes, a vos, Carlito, también a todo el equipo de periodistas, la verdad que son, a lo largo de todo el año nos apoyan y son una pieza fundamental de todo este engranaje que en la ganadería, la verdad que vamos a seguir para adelante fuerte, fuerte. Wallace, Sociedad Anónima, en azul, miércoles 24 de octubre, 2.500 vacunos, 12.30 gordo, 13.30 invernada. Destacamos, 100 vaquillonas con garantía de preñez, parición, marzo, origen la dormida y la protegida. 100 vacas nuevas con 100 terneros, negras y coloradas y Braford de Cesena SRL. 70 vacas con 70 terneros y 45 vacas con garantía, nuevas de la Sara. Y 25 vacas con 25 terneros, negras y coloradas de 3T excepcionales. Destacamos además 180 machos y hembras de Andrés Di Salvo. Wallace S.A. en azul, miércoles 24, 2.500 vacunos. Bueno, Paddy, un desafío enorme venir a la provincia de Buenos Aires, pese a que ya estuviste en Villa Iris, pero venir a Olavarría, un remate casi top, de los últimos más importantes que tiene la ganadería y el Angus, y me parece que te salió una tarea bárbara. Sí, la verdad, un lujo estar presente en un remate de este estilo, era una meta que tenía para hacer, me dieron el apoyo tanto Madelán como la cabaña para poder hacerlo, y la verdad, pude hacer lo que una de las cosas que más me gusta, que es estar adelante del martillo vendiendo y viendo que la gente se divierte y lo disfruta, ¿no? Con una mercadería fantástica presentada por Don Romeo, tanto en los toros como en los vientres en la parte final. Sí, la verdad que hoy se destaca más que nada la calidad de lo que ha traído Alejandro y lo que viene mejorando año tras año, con la ayuda de Carlos, con Tomás, Eduardo, todos que están trabajando ahí en el equipo, y la verdad un lujo, el arranque muy bueno de lo que es el pedigree y las vaquillonas, la verdad, muy destacadas para mi gusto, digamos. Con todo el equipo de Don Romero, pero con todo el equipo de Madelán, representantes de todo el país. Sí, la verdad que tenemos un equipo de trabajo de los representantes que hay que sacarse el sombrero para felicitarlos, el esfuerzo que hacen todos los años, esperan hasta el último momento, vienen, dan una mano los clientes que nos acompañan año tras año y bueno, la verdad, felices de que continúen con nosotros y que tenemos todos con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Cosquilleo en la panza antes del remate? Más que cosquilleo, diría panza dura y transpiración, pero no, bien, es cosas normales que pasan, pero ansiedad y la adrenalina pura antes de arrancar. Para los que te conocemos del trabajo, voy a hacer una dedicatoria especial este remate, yo se lo voy a dedicar a Gustavo. Yo también, la verdad que he pensado mucho en papá en su último momento, así que es un golpe bajo, pero la verdad que sí, soy feliz por lo que él me formó acá, así que agradezco a él y a todos Madelán, que es como una familia para mí. Decimocuarta Expo Ovino en Alpachiri, La Pampa. Domingo 28 de octubre, desde las 11, 250 reproductores ovino, Córredal, Pampinta, Merino, Jaspirdón, Texel y Caracul. Entrarán 150 reproductores machos y hembras y 100 corderas especiales para madre. Remata Néstor Hugo Fuentes y le anuncia su próximo remate de reproductores. Sábado 10 de noviembre,
en General Hacha. Te recuerdo, el domingo 28 de octubre en Alpachiri, Néstor Hugo Fuentes y la 14ª exposición ovino, 250 reproductores. Y para finalizar con el remate de Don Romeo, qué mejor que la palabra de Carlos Ojea Rullán, el asesor genético, y Alejandro Spinella, el titular de la cabaña. Ojea Rullán, Spinella, de esta manera en Surcos y Corrales. Bueno, Carlos, uno de los últimos remates del año, antes de el gran remate que se viene allá a fin de año en Buenos Aires, la apuesta de Don Romeo, la apuesta de la genética, el asesoramiento de Carlos Ojea, me parece que salió todo bárbaro. Muy contentos, la verdad que creo que fue una fiesta hoy increíble, desde la convocatoria, yo no sé sacar bien las cuentas, pero parecía que había como 1000 personas comiendo, y después todo el remate, tribunas llenas, productores de todo el país comprando, velocidad increíble, 2 horas 20 para vender 615 vaquillonas controladas y más las pedigris, más casi 80 toros con los pedigris y puro controlado, y realmente increíble, muy buena faena de Paddy con el martillo, ofertas de todos lados, promedios, diría que cercanos a los récords para los volúmenes de hacienda que fueron, así que realmente, pero más allá de los precios es la cantidad de oferta por lote, eso fue lo que más impactó. Uno que miraba ahí, había 5 o 6 personas levantando la mano y realmente increíble, y teniendo en cuenta que los últimos días algunos remates se habían enfriado, así que realmente muy, muy contento. Y con un remate que nació y fue creciendo año a año y parece que todos los años va por más y hoy se demostró eso. Yo creo, como recién hablaba con otros colegas tuyos, creo que este remate para Don Romeo fue consagratorio. Realmente, los remates anteriores eran buenos, el remate del año pasado fue bueno, pero este realmente está en los promedios con las cabañas más grandes, más tradicionales de la Argentina, está de igual a igual con todos, y me parece que Don Romeo entró fundamentalmente en este remate, en ese grupo de elite, las cabañas líderes. Pero esas cabañas que los productores vienen y se llevan la hacienda en volumen, en cantidad, con muchas manos, con gente de todos lados comprando, productores genuinos, me parece que es un antes y un después para Don Romeo de esta vez. Felicitación. Muchas gracias. Gracias. Alfredo S. Mondino anuncia sus próximos remates. Jueves 25 de octubre en Olavarría, 2000 vacunos. Desde las 13:30, Gordo y Bernardi Cría. Viernes 26 de octubre en Villa Huidobro, 1500 vacunos. Y el viernes 9 de noviembre en Buena Esperanza, 3000 vacunos. Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza. Bueno, hablé con los protagonistas y me quedó para el final con el protagonista mayor. Un remate bárbaro, ¿vale? Me parece que el remate soñado después de tantos remates. Sí, la verdad que sí, soñado. Esa es la definición. Uno cuando imagina cómo puede salir un remate, arrancás pensando en el buen clima, que el sol acompañe. Después pensás que venga gente, porque sin convocatoria, sin el trabajo que hacen ustedes de convocar, tampoco hay remate posible, y por último las buenas ventas. Entonces cuando logras las tres cosas en seguidilla, terminan esto y realmente sí, el remate soñado. En el medio muchas cosas, con la familia trabajando para que esto luzca de la mejor manera, la emoción cuando Alberto Gil te entregó el reconocimiento de Angus, y después con esta nueva apuesta de Madelán con Paddy McGrath, me parece que conllevan a que esto también sea una fiesta. Sí, sí, absoluto. Lo de Alberto para mí es impresionante, es un gran inspirador. Siento, como se lo dije ahí, una admiración absoluta. La cantidad de familias que han vivido históricamente a través de las empresas y de los proyectos de Alberto, su manera de hacer las cosas, me provoca esa admiración que honestamente pocos tipos me generan. Y el resto sí, tal cual, como vos decís, familia, grupo, equipos, Madelán, los de Don Romeo, todos. Me deja súper contento.
voy a finalizar con lo que empecé. ¿Algún momento soñaste con que esto iba a pasar? Todos los que de alguna manera caminamos atrás de los proyectos, soñamos. Vemos el norte, la brújula está puesta allá, trabajamos en un sentido. Sí, yo debo reconocerte que sí, que soñamos, que pensamos, que imaginamos esto y que bueno, el lograrlo te hace descansar en esto del deber cumplido. El compromiso aún más grande para el 2019. Sí, a ver, cuesta decirlo, pero el 2019 ya está en marcha, la recría ya está encaminada, los toros que se van a vender ya nacieron hace un año, las vaquillonas vas hoy y las ves en el campo. Yo pienso que el compromiso grande es pensar en el 2025. Creo que la Argentina necesita del campo. Pienso que hay que ser absolutamente solidarios con el resto del país, trabajando para sacar lo mejor del suelo argentino. Me parece que mucho de las problemáticas que tenemos se resuelve con eso. Entonces tenemos la obligación moral, te diría, de darle para adelante, agotar nuestras fuerzas para darle calidad de vida a cada argentino que habita esta tierra. Felicitaciones para alguien apasionado. Porque los que comunicamos ganadería con pasión, que tengamos pasión del otro lado es importante. Sí, pienso que más allá del negocio, nada de esto sin pasión es posible. Si uno no está en los detalles apasionadamente, me parece que los resultados no aparecen. Pueden salir una o dos veces por casualidad, pero así con esta contundencia, con esta constancia, me parece que no se consiguen. Lo importante es esta pasión, transmitírsela a la familia, a nuestras hijas, a mis sobrinos, transmitírsela a todo el equipo. Y bueno, cuando la orquesta toca en sintonía, cuando la orquesta afina en ese sentido, los resultados aparecen. Martín Gelalor, ventas en el mercado de Liniers, remate ferias de gordo, invernada y cría, venta directa a consumo interno y exportación, venta de invernada, remates de reproductores, compra y venta de inmuebles rurales, capitalizaciones y arrendamientos, administraciones rurales. Martín Gelalor, desde 1986. Néstor Hugo Fuentes anuncia su remate sexto aniversario en Victorica La Pampa. Martes 30 de octubre, desde las 11 horas, gordo, invernada y cría. Te recuerdo, Néstor Hugo Fuentes en Victorica, martes 30 de octubre, desde las 11, remate sexto aniversario. Remate Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Cartelera de remates generales miércoles 24 de octubre. En Azul, Gualas Hermanos con 2.500 vacunos. En Bransen, Haciendas Generales para Jauregui Lorda. En Cañuelas, Pedro Noel Irey. En Carlos Casares, Silvio Rubén Fernández. En Rauch, Urcade Albelo y Compañía, gordo, invernada y cría y reproductores desde las 11. En Ayacucho, Sáez Valiente. En Hasenkan, Consignataria Hasenkan. El Oliva, Emilio J. Cervato. En Pilar, la cooperativa de Guillermo Leitman. En Providencia, Agricultores Federados. En Santa Rosa de Río Primero, Scaglia. Y en Villaguay, remate televisado de UMC y Hacienda Villaguay. Cartelera de remates generales el jueves 25 de octubre. En Benito Juárez, en la capital de la amistad, Alza Gonzoy Compañía. En Deró, Monasterio Tattersall. En General Hacha, desde las 11, gordo, invernada y cría para Néstor Hugo Fuentes. En Olavarría, desde las 13:30, Alfredo S. Mondino. En Ranchos, Pedro Noel Irey. En Venado Tuerto, desde las 15, Martín Gelalor, junto con Esteban Boile. En Alcorta, Aguirre Vázquez. En Castelli, Sáez Valiente. En General Alvear Mendoza, Aguirre Vázquez. En La Criolla, Santa Fe, Ganados Remates. En Rafaela,
la cooperativa de Guillermo Lengman, en Resistencia Chaco, televisado de Colombo y Magliano, y en San Basilio, Eduardo Tarabaglia y compañía. Carretelera de remates viernes 26 de octubre, en Guanguelene, Martín y Alonso, Villa Huidobro, Alfredo S. Mondino, en Cañada Rosquín, Agricultores Federados, y en La Paz, Consignataria Hasenkamp.